tu cariño por mí se apagó. Seguiré sufriendo mi amor fracasado, llevando en mi pecho la cruz del dolor. Apoyando a nuestra cultura. Apoyando al programa Más Chamamecero. Estudio Contable Mario Daniel Henrever, Sargento Cabral 625, esquina Corrientes. Lucio Manuel Ortiz, negocios inmobiliarios, compra, venta de casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales, alquileres, arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos. Hacemos contratos, tasaciones particulares y judiciales, compra, venta de tractores y maquinarias agrícolas, tasaciones oficiales, consultas y asesoramiento sin cargo. Lucio Manuel Ortiz, Agrónomo General Nacional, Corredor de Comercio e Inmobiliario, Martillero Público Nacional. Particiones y mediaciones familiares. Egresado de la Universidad Nacional del Noreste. Atiende en su estudio 25 de mayo 585, celular 777-62-77-22. Recuerde, no venda su propiedad ni maquinaria sin saber cuánto vale. Hágalo tasar con un profesional matriculado. Lucio Manuel Ortiz. Seriedad, responsabilidad y garantía moral a su servicio. Trayectoria de 30 años, siempre en el mismo lugar. 25 de mayo, 585, esquina Corrientes. Lucio Manuel Ortiz. Los peones le han de oír en la estancia El Paraísal. Establecimiento Los Alazanes, dispone a la venta alambre de segunda púa y liso de alta resistencia, 200 pesos el kilo. Alambre lisa de segunda de fábrica, 1100 metros de alta resistencia, 15.000 pesos el rollo. Tratar en Establecimiento Los Alazanes, kilómetro 690, frente al Club Hípico de esquina Fogal Club. Los Alazanes incorporó alimentos para haciendas, balanceado molido de 40 kilos, 2.200 pesos la bolsa, de fábrica Vilas Comercial Goya. Los Alazanes. Mega Impresiones de Darío Giannichini. Teléfono 3777-461129. Talonarios, impresiones para eventos. Mega Impresiones de Darío Giannichini. General Velasco 1202, esquina. Nuestro origen. El escenario mayor del chamamé, difusión a los que fueron y serán los más grandes en la patria del chamamé. Si tenés comercio y querés auspiciar el programa, nuestro contacto 3777-729160. Estamos en la reunión familiar, domingo de 12 a 14 horas. Radio Libertad 94.1, el punto más alto de nuestra correntinidad. Nuestro origen, gusto, estilo, cultura, memoria e historia. Somos los más escuchados, los elegidos. Somos el chamamé que está en el corazón.
Y estamos agradeciendo a Verdulería Los Nietos del amigo Patita, como siempre en barrio Santa Catalina. Allí encontrás comestibles en general, pan, todo el artículo en kiosco y despensa. Muy buena atención, frutas, verduras de primera. Como siempre, la atención excelente del amigo Patita Sotelo. Allí en barrio Santa Catalina, Verdulería Los Nietos. Y el amigo Patita deseando feliz día al trabajador para el día de mañana, para todos los trabajadores, para todos sus clientes y amigos. Saludo también para mi querido barrio Santa Catalina, porque pertenezco a este barrio. Hablando de barrio, hoy el programa de 12 a 13, que se va yendo los minutos, presentamos Recuerdo a mi barrio, un poema que me pertenece, y por supuesto, yo en mi caso, Recuerdo a mi barrio, y por supuesto, cada cual recordará a sus barrios. Especialmente yo me dediqué hablando de mi adolescencia, de mi niñez y después adolescencia, estamos hablando de 30 años, 40. Obviamente son cambios que hemos recibido el progreso, pero los que somos nostálgicos nos guardamos en la mente todas esas cosas sanas que nos hemos criado, amando en contacto vivo con la naturaleza, esas cosas que a lo mejor sin darnos cuenta estuvimos conectados con la naturaleza, que hoy decimos qué lindo lo que hicimos, pero eso fue tan natural en nuestra niñez, estar en la naturaleza, estar en las cosas lindas, en jugar al fútbol, no importa si jugamos bien o mal, pero nosotros en el barrio nos juntábamos, nos divertíamos, y por supuesto que cuando nos íbamos a la casa ajena, como decimos nosotros en los criollos, los padres de nuestros amigos, nuestros compañeros que jugaban, nos cuidaban. Por ahí vemos que hoy en día se golpea uno, no, ni se va solo, no importa, pero en ese tiempo te cuidaban, te acompañaban, y por supuesto, más allá de que siempre éramos de respeto, pero cuidaban también si no había una mala palabra, nada, porque era prohibido decir una mala palabra delante de hombres grandes, así que, bueno, recuerdo. Todos sabemos lo que fue esos momentos lindos, ¿no? Estamos agradeciendo a Aberturas, Insignia Aberturas, puertas, ventanas, rejas, mamparas para baño, todo en aluminio, primera calidad, puertas placas, herramientas quincho a medida, teléfono 3782-465975, 3782-465975. Galpón por calle Antártida Argentina, casi ruta, allí está Insignia Aberturas, ¿eh? Bien, vamos a recordar los temas que estuvimos compartiendo. Pala Ancha de Marco Zarza, Recordando a mi madre, Puente Guaycurú, Solamente recuerdos con Brisas Correntinas y la voz de Benito Aquino, otra gran voz, que con este cantor también saludo a don Antonio Aguilera, que espero que se encuentre bien. Un saludo para... Hola Jaime, un abrazo chavomecero, nos dice Celeste. Les mando saludos a mis hermanos, sobrinas y sobrinos, nos dice Mari González. Así que gracias Mari. Tu saludo. Así que Mari nos pedía Puente Pexó, así que le vamos a pasar. Como siempre, escuchando unos buenos chavomeres de Córdoba, un abrazo. Miguel Ángel Rodríguez, gracias Miguel, un abrazo. Mi amigo compolano esquinense también que nos está viendo. Gracias a todos por estar con nosotros. Mateo Abraham también nos está viendo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están en nuestra sintonía. Vamos con Puente Pexó, este trajido doble de Armando Nelly en la letra y la música de Tránsito Coco Marola. Él se comunicaba también a través de... Bueno, qué lindo, esto es lo lindo que... Bueno, un saludo de Buenos Aires, nos dice Mari, que ahí le vamos a dedicar el tema. Estoy buscando por acá porque hay comentarios. A ver si puedo entrar en el... desde la otra parte del Facebook, porque se me escapan los comentarios. Así que, porque es lindo, una ida y vuelta de lo que nos están dejando por acá. Mientras tanto, les voy comentando
que Roque Sánchez está saludando también por el Día del Trabajador al Intendente Municipal, profesor Daniel Benítez, a Luis Ramón Ojeda, secretario general, y a todos los compañeros de trabajo de la Municipalidad también, que Roque trabajó en la Municipalidad y dice que tiene muy lindos recuerdos, así que un saludo. Y bueno, para Roque también le estamos dejando el feliz día, y bueno, gracias por el mensaje. El programa ya no hace falta decir cómo es el ritmo, porque ustedes ya saben cómo comenzamos. Tiene un ritmo muy, pero muy impresionante. Así que ahí estamos entonces con estos comentarios que nos van dejando. Ahí dice, tengo, Mari González nos dice, tengo muy lindos recuerdos de mi infancia en calle Primera Junta y Mitre, los mejores años, ¿eh? Calle Primera Junta y Mitre, ahí nos dice Mari, qué lindo, ¿eh? Así me gusta cuando se van sumando a los mensajes y a esto que hacemos, me gusta decir a mí el ida y vuelta. Mari, para vos entonces, Puente Pexoa, otro recuerdo seguramente y otros temas más, y así vamos compartiendo todo esto que tenemos, que siempre el tiempo me va a ganar seguramente por ser un domingo y porque mañana es un día muy especial, pero voy a tratar de complacer a todos. Y si no puedo complacer, mil disculpas, pero siempre el corazón está dispuesto para dejarlo a todos ustedes que se merecen por escuchar y por participar. Del puente Pessoa donde te besé, extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, herida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará? En la ensenada el viento se irá, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos tan bajos y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrá en su distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecita de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará? En la ensenada el viento se irá, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos tan bajos y que mereces como te besé bajo la sombra del jacarandá. Azul en una estrella rosada que me habló del querer que tu ser me inspiró, y sentí la emoción de volver a querer. Sin esa emoción mi vida agonizaría, ni llegaste hasta
puerta vino cuando yo te esperé. Desde entonces viví para darte mi amor. Aquella rosa estrellita que me alumbraba se regocijaba al ver que el amor había llegado a mi triste vida, haciendo que yo volviera a creer. Mi vida agonizaría y llegaste hasta mí cuando yo te esperé. Desde entonces viví para darte mi amor. Aquella rosa estrellita que me alumbraba se regocijaba al ver que el amor había llegado a mi triste vida, haciendo que yo volviera a creer. Recuérdame en la distancia, dulce ilusión de mi vida. Así me dijiste un día cuando de ti me alejé. Te pido que me recuerdes, compañera de mi vida. Tú eres la olvidada de tantas horas vividas. Un instante no te olvido, mi bella y tierna mujer. Pronunciando yo tu nombre, presintiendo renacer. Disfrute felicidad, junto a ti estando mi bien. Recordando nuestro ayer, te juro quiero volver. Quisiera poder volver a tu lado para siempre y gozar de tu querer hasta que llegue mi muerte. Te pido que me recuerdes, hoy tan solo en la distancia. Llévame en tu corazón con fe, amor y esperanza. Un instante no te olvido, mi bella y tierna mujer. Pronunciando yo tu nombre, presintiendo renacer. Disfrute felicidad, junto a ti estando mi bien. Recordando nuestro ayer, te juro quiero volver. Hey, que Emilio Escobar, amigo, para que bailes con doña Luisa, como estilo mercedeño 100%. Thank you.
Cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina, es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si están Marga o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue, pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese. Llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarlo en su pueblito, a llevarle la tierra que quería. La promesa he cumplido, padre, piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir la vieja tía. Se perdió entre sus brazos y
bajo el cielo infinito de mantilla. Apoyando a nuestra cultura. Apoyando al programa Más Chamamecero. Estudio Contable Mario Daniel Henrever, Sargento Cabral 625, esquina Corrientes. Lucio Manuel Ortiz, negocios inmobiliarios, compra, venta de casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales, alquileres, arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos. Hacemos contratos, tasaciones particulares y judiciales. Compra, venta de tractores y maquinarias agrícolas. Tasaciones oficiales, consultas y asesoramiento sin cargo. Lucio Manuel Ortiz, Agrónomo General Nacional, Corredor de Comercio e Inmobiliario Martillero Público Nacional. Particiones y mediaciones familiares. Egresado de la Universidad Nacional del Noreste. Atiende en su estudio 25 de mayo 585, celular 777-62-77-22. Recuerde, no venda su propiedad ni maquinaria sin saber cuánto vale. Hágalo tasar con un profesional matriculado. Lucio Manuel Ortiz. Seriedad, responsabilidad y garantía moral a su servicio. Trayectoria de 30 años, siempre en el mismo lugar. 25 de mayo, 585, esquina Corrientes. Lucio Manuel Ortiz. Peones le han de oír en la estancia El Paraísal. Establecimiento Los Alazanes dispone a la venta alambre de segunda púa y liso de alta resistencia, 200 pesos el kilo. Alambre lisa de segunda de fábrica, 1100 metros de alta resistencia, 15.000 pesos el rollo. Tratar en Establecimiento Los Alazanes, kilómetro 690, frente al club hípico de esquina Fogal Club. Los Alazanes incorporó alimentos para haciendas, balanceado molido de 40 kilos, 2.200 pesos la bolsa, de fábrica Vilas Comercial Goya. Los Alazanes. Mega Impresiones de Darío Giannichini. Teléfono 3777-461129. Talonarios, impresiones para eventos. Mega Impresiones de Darío Giannichini. General Velasco 1202, esquina. Nuestro origen. El escenario mayor del chamamé. Difusión a los que fueron y serán los más grandes en la patria del chamamé. Si tenés comercio y querés auspiciar el programa, nuestro contacto 3777-729160. Estamos en la reunión familiar, domingo de 12 a 14 horas. Radio Libertad 94.1, el punto más alto de nuestra correntinidad. Nuestro origen, gusto, estilo, cultura, memoria e historia. Somos los más escuchados, los elegidos. Somos el chamamé que está en el corazón.
Y estamos agradeciendo a Insignia Aberturas, puertas, ventanas, rejas, mamparas para baños, todo en aluminio de primera calidad, puertas placas, cerramientos de quincho a medida. Insignia Aberturas, teléfono 3782-465975, 3782-465975, Galpón por calle Antártida Argentina, casi ruta, allí está Insignia Aberturas. Y como siempre, ofrece cemento, cal, hierros, planchuelas perforadas, hierros liso, electrodos, pegamentos, cemento, cal, hierro, electrodos, cerecita, aislante, alambre, chapa, perfil C, puertas, placas. Bueno, todo esto encontrás en Insignia Aberturas. Y estamos saludando a Verdurería Los Nietos, frutas y verduras de primera, pan, artículos de despensa, comestibles en general. Allí el amigo Patita saluda a todos los trabajadores en su día. Feliz día de parte del amigo Patita de Verdurería Los Nietos en el barrio Santa Catalina. Allí está de Verdurería Los Nietos, mi querido barrio. Y también estamos ofreciendo locro para el día de mañana, para comer un rico locro exquisito. La verdad que mientras se festeja el Día del Trabajador, va a estar muy lindo para pasar nuestro día, para disfrutar. Como siempre, ahí está ofreciendo Carnicería Don Raúl. Exquisito, exquisito locro para el primero de mayo, para compartir. El locro va a estar ya listo a partir de las 12. Lunes primero de mayo, exquisito locro en Carnicería Don Raúl. Haga su pedido al 3777-555740. 3777-555740. Además ofrece lechón y cordero, chorizo, carbón y leña. El locro va a estar listo a partir de la hora 12. La porción, 500 pesos. Buscala en Ramón F. García, 1257, Carnicería Don Raúl. Ahí saludamos a Adriana Méndez también, que nos está viendo. Amar la vida a través del trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la vida. Feliz día al trabajador, es el deseo de Carnicería Don Raúl. Vamos entonces con los mensajes, son muchos los mensajes que tenemos en este día. Ahí pasó Puente Pexoa también, para Mari, que nos pedía este traguido doble, como decía, de Armando Nelly y Tránsito Coco Marola, Estelita Rosada y Tránsito Coco Marola. Catalino Benítez nos dejaba Recuérdame. Y si no me equivoco, ahí está Rolly Benítez también, que es hijo de Catalino Benítez, este gran acordeonista. Si no me equivoco, seguro me va a corregir. Rolly, hijo de Catalino Benítez, que también un día le escribí algo y bueno, me ha visto él, me ha felicitado. Y es lindo cuando agradecen, tenemos esas gratitudes. Bueno, ahora sí vamos a compartir temas musicales que nos van pidiendo. Seguro hoy nos va a quedar corto el programa, como siempre, y vamos a cumplir con todos. Hola Jaime, ¿cómo estás, chamigo? Un saludo para todos los trabajadores mañana y en especial a los compañeros municipales. Un abrazo. Pasá peoncito de estancia, nos dice el Tano. Gracias, Tano. Feliz día para vos y familia también. Y gracias por estar siempre con tu comentario y escuchando. Así que un abrazo grande y gracias por estar. Vamos entonces a... Siempre, nunca va a haber un tema de Maguaré acá, sino va a haber acompañado a otros más, que no lo voy a anunciar. Lo voy a dejar después el anuncio. Así que vamos entonces con este peoncito de estancia. A los peoncitos, a todos los trabajadores en los distintos... En las distintas formas, los distintos rubros, le estamos saludando. Desde aquí, en este día tan especial, porque hoy se despide el mes de abril para recibir al mes de nuestra patrona y al mes del trabajador. Así que, deseando trabajo, que nunca le falte el trabajo a nadie. En un tobiano pasuco, con caronita pelada, ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la picada. Cauchito varón maduro al rigor, sin saber por qué tierno corazón, falto de calor le tocó crecer.
su deber, chingolito fiel, de aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va. Recién florece su vida, dura y áspera será, anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Pero se endulza el camino con la frutita del tala y el chañar al florecido le va perfumando el alma. Jugó el miquichí, miel de camoachí, fruto de ubajay, pisingañutas, vaqueano de más, sabe bien dónde hay. Agreste vivir si tiene un sufrir, no se escapa un ay, con fe despertó, la tierra lo crió como añandubay. Cachorro del viaje largo, qué duro es tu trajinar, destino sin una queja, de silencio y soledad. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Soñando con su silba. Cuadrándose a la patria canta así: madre mía, tu hija soy, de mis lares el caudal, de riquezas generosas yo te doy. Naranjales manduví, a rosales mandió, tabacales mandillú y el yataí. Si en la paz vive por ti, en la lucha morirá, a tu lado tu provincia guaraní. Taragüí, mi Taragüí, lo proclamo en mi canción. Es latino tu arrogante corazón, pero en cambio tu alma entera es guaraní. La figura del más grande Caraí, don José de San Martín, con Cabral su salvador y otros grandes cuyo nombre es un clarín. Si la patria la llamó, siempre supo responder y en los puestos de avanzada se jugó. Mi provincia guaraní tiene la gloria de ser noble cuna del tambor de Tacuarí. Taragüí, mi Taragüí, lo proclamo en mi canción. Es latino tu arrogante corazón, pero en cambio tu alma entera es guaraní. Es latino tu arrogante corazón, pero en cambio tu alma entera es guaraní.
infierno blanco de algodón, en el verdor oscuro del yerbal, jinete sobre un bravo redomón, guachero en el confín del quebrachal, batiendo sobre el surco el asadón, erguido en la jangada tropical, el correntino es nervio y es acción, sembrando por la tierra litoral. Bracero correntino, de temple ñandubay, habrá que te empareje, quien te gane no hay. Bracero de mi tierra, tesón y voluntad, bandera de trabajo, flameando en libertad, flameando en libertad. Que abundan y valen, y por eso se los llevan hacia los cuatro caminos, abiertos en campo y selva. Brazos que están en el Chaco y en la zafra misionera, y en Santa Fe y Entre Ríos, y en las leguas formoseñas. Nobles brazos emigrados por sobrar donde nacieran. Corrientes sembró con ellos el litoral, y en la siembra mezcló sangre, vigor, temple, costumbrismo, canto y lengua, para que no olviden nunca las otras tierras fraternas, que al marcharse sus legiones, Corrientes, Corrientes se fue con ellas. Nuestro origen, el escenario mayor del chamamé. De temple ñandubay, habrá quien te empareje, quien te gane no hay. Bracero de mi tierra, tesón y voluntad, bandera de trabajo, flameando en libertad, flameando en libertad. Nuestro origen presenta Recuerdos de mi barrio. Cómo añoro el dulce tiempo de mis días lejanos. Mi recuerdo es la sombra de mis lindas vivencias. Hay cosas que ya no están, imágenes que ya nunca volveré a ver. Barrio de mi niñez, enfrente de mi casa, te recuerda mi memoria cuando la siesta de chicharras y de soles ardientes escuchaba el relincho de un bagual en ese verde campo de Monte Itala. Inolvidable aquel robusto árbol que el paisanaje con el vino dulce regaba a sus raíces. El caminito con el tiempo se hizo calle, borrando las huellas y el desandar de mi tiempo inocente, casi salvaje. En ese caminito después todo avanzó y se hizo asfalto. Muchos amigos y seres queridos quedaron en mi corazón. Caer la lluvia, contemplar la luna, una noche de estrellas, ver brillar al sol después de un amanecer, es lo más lindo que mis ojos vieron. A mí me vuelven los recuerdos de mi barrio con estos versos que tienen palabras tiernas como caricias de novia. Esta inspiración está escrita con todo el sentimiento envuelto de nostalgias. Barrio de mi niñez, de mi hermosa esquina, rincón sur de mi Taragüí, te recuerda toda mi alma. Pintándote con mi recuerdo, te nombro mi pueblo. Recuerdos de mi barrio, Jaime Andrés Ledesma, derecho reservado autor, 30 de diciembre de 2013. Thank you.
Emilio Escobar Chamigo, para que bailes con Doña Luisa, con un estilo mercedeño 100%. En estos versos voy suplicando que alivie un poco mi gran dolor. ¿Cómo expresarme que has cautivado mi corazón? Si tú no piensas jamás amarme, ¿a qué abrigarme vana ilusión? ¿Cuál peregrino me iré cantando y tu silencio perdonaré?
llorando siempre el bien perdido y eternamente recordaré. Traigo amores y melodías, todas nacidas del corazón. Dame siquiera una sonrisa, una mirada, mi dulce amor. Princesa mía, tus ojos negros, los motivos de mi pasión, de mi pasión. En estos versos voy suplicando que alivie un poco mi gran dolor. Tal vez digan que soy tape porque quiero a mi región. Si amar la tierra es de tapes, gracias por la distinción. Gente, música y costumbres son cosas que siempre amé y me estremezco hasta los huesos cuando escucho un chamamé. Siento como un cosquilleo que me llena de emoción y un grito me pide cancha por orden del corazón. No me puedo quedar quieto, comienzo como a vibrar y hay un lagrimón porfiado que no lo puedo atajar. El indio que llevo adentro se me quiere sublevar y la sangre se alborota como para atropellar. Llámame, ritmo entrador, y no basta con decir, hay que llevarlo en el alma para poderlo sentir. Consuelo del hombre humilde, su alegría y diversión cuando escucha ese sonido medio entre alegre y tristón. A mí me pinta emociones que expresarlas no las sé. Tal vez mi canción de cuna haya sido un chamamé. Lo que está en el sentimiento no está nunca en la razón. Se lo vive y se lo siente, pero no hay explicación. Al chamamé lo recibo aquí en mi mundo interior y en ese reino de ensueños, él es mi dueño y señor. Apoyando a nuestra cultura. Apoyando al programa más chamamecero. Estudio Contable Mario Daniel Henrever, Sargento Cabral 625, esquina Corrientes. Lucio Manuel Ortiz, negocios inmobiliarios, compra, venta de casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales, alquileres, arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos. Hacemos contratos, tasaciones particulares y judiciales, compra, venta de tractores y maquinarias agrícolas, tasaciones oficiales, consultas y asesoramiento sin cargo. Lucio Manuel Ortiz, Agrónomo General Nacional, Corredor de Comercio e Inmobiliario, Martillero Público Nacional. Particiones y mediaciones familiares. Egresado de la Universidad Nacional del Noreste. Atiende en su estudio 25 de mayo 585, celular 777-62-77-22. Recuerde, no venda su propiedad ni maquinaria sin saber cuánto vale. Hágalo tasar con un profesional matriculado. Lucio Manuel Ortiz. Seriedad, responsabilidad y garantía moral a su servicio. Trayectoria de 30 años, siempre en el mismo lugar. 25 de mayo, 585, esquina Corrientes. Lucio Manuel Ortiz. Peones le han de oír en la estancia El Paraísal. Establecimiento Los Alazanes. Dispone a la venta alambre de segunda púa y liso de alta resistencia, 200 pesos el kilo.
alambre lisa de segunda de fábrica, 1100 metros de alta resistencia, 15.000 pesos el rollo. Tratar en establecimiento Los Alazanes, kilómetro 690, frente al club hípico de esquina Fogal Club. Los Alazanes incorporó alimentos para haciendas, balanceado molido de 40 kilos, 2.200 pesos la bolsa, de fábrica Vilas Comercial Goya. Los Alazanes. Mega Impresiones de Darío Yaniquini. Teléfono 3777-461129. Talonarios, impresiones para eventos. Mega Impresiones de Darío Yaniquini. General Velasco, 1202, esquina. Nuestro origen. El escenario mayor del chamamé. Difusión a los que fueron y serán los más grandes en la patria del chamamé. Si tenés comercio y querés auspiciar el programa, nuestro contacto 3777-729160. Estamos en la reunión familiar, domingo de 12 a 14 horas. Radio Libertad 94.1, el punto más alto de nuestra correntinidad. Nuestro origen, gusto, estilo, cultura, memoria e historia. Somos los más escuchados, los elegidos. Somos el chamamé que está en el corazón. Lunes, primero de mayo, exquisito locro en Carnicería Don Raúl. Haga su pedido al 3777-555740. Además, ofrece lechón, cordero y chorizo, carbón y leña. El locro va a estar listo a partir de la hora 12. La porción, 500 pesos. Búscala en Ramón F. García, 1257, Carnicería Don Raúl. Amar la vida a través del trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la vida. Feliz Día del Trabajador. Es el deseo de Carnicería Don Raúl. Y estamos agradeciendo a Verdulería Los Nietos. Como siempre, allí encontrás todo en despensa: pan, arroz, fideos, comestibles en general, bebidas, frutas y verduras. Buena atención en Barrio Santa Catalina, Verdulería Los Nietos, del amigo Patita, que le desea feliz día al trabajador, a todos los trabajadores, clientes y amigos. Estamos agradeciendo a Insignia Aberturas, puertas, ventanas, rejas, mamparas para baños, todo en aluminio de primera calidad, puertas placas, cerramientos de quinchos a medida. Teléfono 3782-465975, 3782-465975. Insignia Aberturas, calle por Antártida Argentina, casi ruta, y además encontrás chapa perfil C, puertas placas, cemento, cal, hierro, electrodos, cerecita, aislantes, pegamento, alambre, cemento, cal, hierros, planchuelas perforadas, hierros lisos, electrodos, pegamentos. Todo esto en Insignia Aberturas, ¿eh? Allí por Antártida Argentina, casi ruta hasta el galpón. Y ahí estamos saludando también a nuestros amigos, a Lucio Manuel Ortiz, nuestros amigos oficiantes, el contador Mario Daniel Genrever, a Mario Genrever y a su papá también, a Don Gerne, un gran saludo por el Día del Trabajador. Jorge Aragón, también el amigo Don Jorge Aragón, un gran saludo.
nuestros amigos auspiciantes que nos acompañan, a don Raúl también, Raúl Solmirao, que está con nosotros acompañándonos en la rotativa y en este programa especial, porque es también las adhesiones para el Día del Trabajador, al amigo Patita, a todos ellos, un gran saludo, feliz Día del Trabajador. Y ahí nos está viendo por Facebook también Raúl Solmirago, Lourdes Medina, Petrona Riquelme, bueno, son muchos. Aelina Méndez nos dice feliz día, Jaime, gracias igualmente para vos. Feliz, muy buen domingo, amigo. Bueno, ahí estamos entonces. Loli Benítez también nos está viendo. A ver, Zule González, Miguel Ángel Rodríguez, como ya lo habíamos dicho. Bueno, son muchos los que nos están viendo, así que le agradecemos por estar con nosotros. Saludos para todos los que están en nuestra sintonía. Verónica Vallejo, también Mateo Abrán, bueno, para todos ellos, un gran saludo y gracias por estar con nosotros. El saludo para el amigo Aldo, también de Insignia de Aberturas, bueno, para todos ellos que tengan un feliz Día del Trabajador. Y como decía, se va el tiempo, se va la hora. Así pasamos Recuerdos de mi Barrio, que me pertenece. Y a partir de ahora hasta la hora 14, Responso de Bandoneones, ese es nuestro título. Pero antes mencionamos los temas que compartíamos: Peoncito de Estancia, Mi Provincia Guaraní y Bracero de mi Tierra, allí de Osvaldo Sosa Cordero, por Los de Imaguaré. Y Cheroga Cue, Mi Casa Cue, de Roque González, que dejamos ahí de fondo en este poema mío. Y Catalino Benítez en su acordeón, La Solareña y Sartén Colí. También escuchamos Coco Marola, por tu cariño. Y este hermoso poema de Yedro, Cuando escucho un chamamé, interpretado por Vera Monzoni en la voz del gran Toto Seman, el gran recitador nuestro. Estaba Roque Sánchez recordando el sonido del acordeón de Eduardo Miño, me decía, allí en la Pomonita, en esa, ahí donde hacía baile don Polito Castillo. La verdad que recordado por todos esos tiempos, Polito Castillo. Y bueno, un gran saludo desde acá. Y nosotros seguimos entonces, vamos de cara a Roque, ahí Eduardo Miño, estos lindos temas. Y bueno, ahí también me decía Roque, los de acordeón Eduardo Miño son la Simón Ocampo, la fabricación de este amigo de Paso de los Libres, un fabricante de acordeón, Simón Ocampo, que también, bueno, hay muchísimos chamameceros que grabaron en esa, como Monchito Merlo, como Coqui Marola, bueno, muchísimos más. Digo, un ejemplo. Vamos entonces a seguir compartiendo más música, y hasta la hora 14 tenemos el título de Responso Bandoneones, para esos bandoneones mayores que nos han inspirado. Y seguimos entonces saludando a todos. Claro que todos los días es el Día del Trabajador, pero nosotros hacemos extensivo este saludo al trabajador para todos los rubros, para todos los oficios, las profesiones. Yo soy trabajador social, así que para todos un gran saludo, y desde acá les deseamos lo mejor. Como decía Mario en su mensaje, que a nadie le falte trabajo, porque el trabajo dignifica, pone bien el ánimo, es salud, porque sana, no permite los malos pensamientos. Todo es lindo, y sobre todo en un país tan lindo y tan rico, el trabajo tiene que estar acompañado de nosotros. En mi caso, me han enseñado a trabajar ya de chico, y bueno, no importa si yo no hice el trabajo del oficio de comerciante, como era mi viejo, pero gracias a Dios me enseñó a trabajar. Tuve el gusto de atender el negocio también, estar hasta la madrugada, hasta altas horas. Y bueno, saber de eso, saber de muchas cosas que uno aprende y tiene una noción, porque uno se puede defender en la vida, como decía, a lo mejor en otro, no en ese oficio, pero de alguna forma también uno tiene un negocio, tiene una pequeña empresa, y bueno, también maneja con sus clientes, y yo conservo ese respeto. En este caso, mis clientes son mis auspiciantes, que le dejamos el respeto para que ellos nos digan
esa publicidad, le hace falta algo más, le agregamos algo. Y bueno, pero como le decía a alguien también que también estuvo en los medios, que fue colega, le decía, lo mío no es solamente leer un texto, sino darle un sentir, porque esa es la esencia de la radio. Me fui de tema un poquito, pero bueno, pero tiene que ver también con el trabajo, con la labor. Así que saludos para todos. Y vamos entonces con Eduardo Miño, cuando pasaron 38 minutos de la hora 13 en la República Argentina, y esto es Nuestro Origen. La armonía y el buen gusto. We'll be right back.
De Jorge Aragón y sus hijos, con un saludo sincero a esa cabaña querida, los recuerdos más sentidos al lindo Pago de Esquina. Thank you.
apoyando a nuestra cultura. Apoyando al programa más chamamecero. Estudio Contable Mario Daniel Henrever, Sargento Cabral 625, esquina Corrientes. Lucio Manuel Ortiz, negocios inmobiliarios, compra, venta de casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales, alquileres, arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos. Hacemos contratos, tasaciones particulares y judiciales, compra, venta de tractores y maquinarias agrícolas, tasaciones oficiales, consultas y asesoramiento sin cargo. Lucio Manuel Ortiz, Agrónomo General Nacional, Corredor de Comercio e Inmobiliario, Martillero Público Nacional. Particiones y mediaciones familiares. Egresado de la Universidad Nacional del Noreste. Atiende en su estudio 25 de mayo 585, celular 777-62-77-22. Recuerde, no venda su propiedad ni maquinaria sin saber cuánto vale. Hágalo tasar con un profesional matriculado. Lucio Manuel Ortiz, seriedad, responsabilidad y garantía moral a su servicio. Trayectoria de 30 años, siempre en el mismo lugar. 25 de mayo, 585, esquina Corrientes. Lucio Manuel Ortiz. Peones le han de oír en la estancia El Paraísal. Establecimiento Los Alazanes dispone a la venta alambre de segunda púa y liso de alta resistencia, 200 pesos el kilo. Alambre lisa de segunda de fábrica, 1100 metros de alta resistencia, 15.000 pesos el rollo. Tratar en Establecimiento Los Alazanes, kilómetro 690, frente al Club Hípico de esquina Fogal Club. Los Alazanes incorporó alimentos para haciendas, balanceado molido de 40 kilos, 2.200 pesos la bolsa, de fábrica Vilas Comercial Goya. Los Alazanes. Mega Impresiones de Darío Giannichini. Teléfono 3777-461129. Talonarios, impresiones para eventos. Mega Impresiones de Darío Giannichini. General Velasco, 1202, esquina. Nuestro origen. El escenario mayor del chamamé. Difusión a los que fueron y serán los más grandes en la patria del chamamé. Si tenés comercio y querés auspiciar el programa, nuestro contacto 3777-729160. Estamos en la reunión familiar, domingo de 12 a 14 horas. Radio Libertad 94.1, el punto más alto de nuestra correntinidad. Nuestro origen, gusto, estilo, cultura, memoria e historia. Somos los más escuchados, los elegidos. Somos el chamamé que está en el corazón. Lunes, primero de mayo, exquisito locro en Carnicería Don Raúl. Haga su pedido al 3777-555740. Además, ofrece lechón, cordero y chorizo, carbón y leña. El locro va a estar listo a partir de la hora 12. La porción, 500 pesos.
Buscala en Ramón F. García 1257, Carnicería Don Raúl. Amar la vida a través del trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la vida. Feliz Día del Trabajador. Es el deseo de Carnicería Don Raúl. Insignia, abertura, cemento, cal, hierros, planchuelas perforadas, hierros lisos, electrodos, pegamento, cemento, cal, hierro, cerecita, aislantes, pegamentos, alambre, chapa, perfil C, puertas, placas, todo esto en Insignia Aberturas. También mamparas para baños, puertas, ventanas, rejas, todo en aluminio de primera calidad, puertas, placas, cerramientos de quincho a medida. Teléfono 3782-465975. 3782-465975. Insignia Aberturas, Galpón por calle Antártida, Argentina, casi ruta. Ahí estamos saludando entonces a nuestro auspiciante. Feliz Día al Trabajador, Manuel Lucio Morel Ortiz. Feliz Día al Trabajador, al contador Mario Daniel Genrever, a su padre también, a don Henry, que es nuestro amigo oyente, chamomesero, nos escucha siempre, el amigo don Jorge Aragón. Bueno, para todos ellos, un gran saludo. Para don Raúl, Raúl Solmirago. Feliz Día al Trabajador es el deseo de Verdulería Los Nietos, ¿eh? Ahí en barrio Santa Catalina, encuentra pan, frutas y verduras, bebidas, comestibles en general, todo artículo de despensa. Allí está Verdulería Los Nietos, excelente atención en el barrio Santa Catalina, atendido por el amigo Patita, Patita Sotelo, ¿eh? Que les hagamos feliz día. Y estamos llegando al final. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros este encuentro. Estaba Eduardo Miño, que nos dejaba el Berenjena, kilómetro 11, tránsito Coco Marola, barrio La Toma, La Serrana también, Eduardo Miño. Y Cuarteto Santa Ana, con la dirección de Carlos Talavera, Los Alazanes, ahí lo estaba nombrando a don Jorge Aragón, este amigazo, y Ernesto Montiel y su Cuarteto Santa Ana en la costa. Ahí estaba Ernesto Montiel. Se me pasó por cosas del programa, que tiene mucha energía, que tiene mucha agilidad. Salió por ley el nombre del Cuarteto Santa Ana, que corresponde a Carlos Ramírez. Carlos Ramírez fue guitarrista, primera guitarra en mucho tiempo del Cuarteto Santa Ana, dirigido por don Carlos Talavera, luego que el lamentable fallecimiento de don Ernesto Montiel, se hizo cargo Carlos Talavera, y de allí quedó hasta el último tiempo Carlos Ramírez siendo guitarrista. Y todos saben la polémica, a mí nunca me gustó que haya polémica, porque entre los chamameseros tenemos que ser unidos, no tiene que haber yo soy mejor que aquel ni nada. Pero lamentablemente se armó una polémica con Ernestito Montiel del nombre del Cuarteto Santa Ana, que quién llevaría, que qué sé yo, muchas cosas. Los animadores, los colegas no sabían cómo presentar, si el Cuarteto Santa Ana Ernesto Montiel, si Carlos Ramírez, si el legendario del Cuarteto Santa Ana, si del... Bueno, no sabían nada. Ahora salió por ley que el Cuarteto Santa Ana le pertenece, en este caso, a Carlos Ramírez, porque eso es lo que don Carlos Talavera le ha legado, que siga él con el conjunto, dejó por escrito, y por supuesto que todo lo que es por ley, cuestiones de leyes o de fiscalía, lleva tiempo, cosas judiciales, entonces recién se dictaminó. Yo después le voy a leer bien, porque Carlos Ramírez lo ha publicado. En fin, ahí estamos entonces. Yo me acuerdo de esto que tenía que decir hoy, porque lo pasamos ya a don Carlos Talavera, que tampoco tenemos que olvidarlo. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Feliz Día del Trabajador. Nos despedimos. Y el próximo título de mis poemas también, que va a ser el próximo domingo. Hoy no pusimos nada de romántico, así que hoy sí, el domingo vamos a estar con algo romántico. Inspiración del viajero del amor y al rey del chamamé. No le voy a decir cómo va a estar de 12:30, de 12 a 13 o 13 a 14 horas. Vamos a arrancar con el título. Pero dos títulos. En una hora va a ser Inspiración del viajero del amor, algo romántico, como dice el tema,
que a mí me había puesto una amiga que escribíamos juntos, El Viajero del Amor, y luego al Radio El Chamamé, que no hace falta a quién está dedicado. Así que nos vamos entonces. Gracias a todos por estar con nosotros, por ser parte de este tan lindo encuentro. Y nos vamos con Responso de Bandoneones. Muchísimas gracias, hasta el próximo domingo. Y hacemos este brindis por la vida, por las mujeres, por el amor, por la armonía, por la paz y por estar siempre juntos, y que viva el chamamé en lo más alto. Nos vamos, gracias por todo, dejándole el corazón, mis versos, mis coplas, mi decir, mi sentimiento y mi compromiso por el chamamé hasta desde siempre y por siempre y para siempre. Muchas gracias. Nos vamos con Responso de Bandoneones, que me pertenece. Será hasta el próximo domingo. Nuestro Origen presentó Responso de Bandoneones. Allá en la inmensidad, en la pureza del cielo, hay dos calandrias de dulces voces y de hermosas melodías. Una nació en los brazos de un gran patriarca. Otra recorrió el pentagrama con un dorado instrumento pulsados por virtuosas manos. Para Isaco y Julio, vaya mi agradecimiento. Dos embajadores de nuestra música, identidad de nuestra cultura popular. Los bandoneones de Isaco Abigol y de Lorman me inspiraron con sus sones. Mi verso chamamecero de amistad les brindo a ellos con Responso de Bandoneones. Jaime Ledesma, derechos reservados, autor, 26 de diciembre de 2012, el Fondo Paraje Fortuna. Muchas gracias. Thank you.